con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Nos encontramos para revisar lo más importante y destacado de los últimos días en el resumen informativo de Quinta Visión Noticias. Vamos entonces, acompáñeme. Esposa de Nivaldo Villegas, Joana Hernández, fue sentenciada por el delito de parricidio, mientras que la expareja de esta, Francisco Silva, por homicidio calificado. Tribunal dictaminó cadena perpetua para ambos. Se condena a Francisco Leonardo Silva Álvarez, según la identidad número 14.101.702-7, como autor material del delito consumado de homicidio calificado. Se condena a Joana del Carmen Hernández Vicuña, cédula de identidad 16.331.462-2, como autora material del delito consumado de parricidio, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, perpetrado el día 11 de agosto de 2018 en la comuna de Villa Alemana, a soportar la pena de presidio perpetuo calificado. Minutos después de las 13 horas de este jueves y sin la presencia de los inculpados y su equipo de abogados defensores, el juez del Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar entregaba la sentencia por el homicidio posterior descuartizamiento del cuerpo sin vida al profesor Nivaldo Villegas, crimen registrado el 11 de agosto del año 2018. Tanto al interior de la sala número 4 del Tribunal Viñamarino como en el exterior, familiares y amigos manifestaron su satisfacción por el dictamen judicial que condenó a presidio perpetuo calificado a Joana Hernández y presidio perpetuo simple a Francisco Silva. La sanción que aplicaron los jueces ahora es la máxima que podían, así que estamos tranquilos por ese, en ese sentido, y estamos más completos, ya no estamos tan angustiados como antes ya. No vamos a poder abrazar nuevamente a mi hermano, pero le hicimos justicia. Eso es lo que quería él, por eso apareció en la bahía. Él quería justicia y la hemos cumplido. Gracias a la justicia chilena. Una sentencia unánime por parte de los magistrados integrantes del Tribunal Oral Viñamarino, que se dio luego de casi una semana de conocido el veredicto de culpables y 10 días de juicio oral. Completamente se cierra este ciclo. Quizás, bueno, en verdad no, quizás no es completamente. O sea, aún nos queda mucho a cada uno por vivir. Yo no conozco los sentimientos internos que pueden traer mis primos, mis tíos. Cada uno tiene su pelea interna. Pero yo sé que esto en verdad nos va a dar un nuevo aire y nos va a ayudar a seguir adelante. La sentencia significa que ambos tendrán que pasar en la cárcel un mínimo de 40 y 20 años respectivamente antes de poder solicitar algún beneficio penitenciario como libertad condicional. Nivaldo Villegas falleció, lo asesinaron de una manera horrible. Por lo tanto, uno no puede estar satisfecho respecto de una circunstancia de esta naturaleza. Uno está de acuerdo a lo que se indicó el día de hoy, haciendo justicia respecto de lo que significan las penas que corresponden a un hecho tan atroz. Se ha establecido el máximo de las penas, lo que es el presidio perpetuo, simple y calificado para cada uno, lo cual significa que ninguno de los dos podrá salir en libertad, toda vez que las penas deberán cumplirse efectivamente para toda la vida. Conocida esta sentencia en el exterior del tribunal, amigos y familiares del profesor villalemanino soltaron globos blancos al cielo en su honor, mientras en lo jurídico se espera si la defensa utilizará el plazo legal para presentar un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Comenzaron los primeros movimientos de material que dan inicio a las obras del proyecto de construcción del nuevo hospital provincial de Marga Marga. Con la instalación de faenas se dio inicio a la construcción del nuevo hospital provincial de Marga Marga, en este sector de la comuna de Villa Alemana, que es parte de la red de alta complejidad del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. El hospital Marga Marga significará una inversión por parte del Ministerio de Salud de 129 mil millones de pesos de la cartera de inversiones de salud del gobierno de Chile. Y para los vecinos del sector representa un anhelo muy esperado. Feliz, porque nunca lo imaginamos que iba a ser tan luego. Siempre decían que venía, pero el alcalde lo hizo una reunión a todos los vecinos y ahí nos comprobó que sí, que venía. Cuando vimos las máquinas, el corazón parece que se lo iba a salir, porque así encontramos lindo, imagínense después. Nosotros, el proyecto este estaba mucho tiempo que iba a salir, no salía. Entonces ahora salió y nosotros ahora ya estamos contentas. Que el alcalde lo que dijo, nos prometió, cumplió. El recinto hospitalario considera 282 camas, entre ellas 50 destinadas a pacientes críticos. También tendrá 9 pabellones y 3 pabellones de parto. Contará con 15 puestos de diálisis, además de una unidad de hospitalización domiciliaria y de medicina ambulatoria. También 32 box médicos, 19 box para otros profesionales, 24 box para procedimientos y 14 de urgencia diferenciados, entre otras características.
Siempre dije que el hospital de la provincia de Marga Marga en algún minuto iba a ser una realidad. Íbamos a luchar hasta conseguir el objetivo. Y acá, hoy día, nos estamos dando cuenta de que la instalación de obras se está haciendo, está adjudicado a la empresa empezó a trabajar, se van a empezar a ver maquinarias de alto calibre, porque estamos hablando de un edificio que tiene 85.000 metros cuadrados. El equivalente a 10 veces nuestro edificio consistorial. Es un tremendo orgullo para la ciudad, es una tranquilidad para la gente. Otro aspecto destacado por el alcalde Sabat durante una visita a los terrenos fue que después de muchos años la comuna contará con una maternidad, parte de los anhelos de los villalemaninos. Hace 18 años que en Villa Alemana no nace un bebé. Hoy día podemos decir, pero con mucha alegría, yo me siento feliz. Y yo sé que la gente, de acuerdo a lo que han escrito hoy día, durante el día, en las distintas redes sociales, al ver el inicio de esta obra, han hecho vivas, han hecho vítores de alegría. Yo no tengo ninguna duda de que hoy podemos estar tranquilos. Tanto los vecinos, como las autoridades, como el gobierno de Chile, que va a dar cumplimiento real a tener el hospital en nuestra ciudad. La Municipalidad de Villa Alemana tiene contemplado un plan urbano integral para el sector, que considera ejecutar una serie de proyectos urbanísticos en los alrededores del nuevo hospital, como deportivos o sociales, beneficiando a las familias de la comuna. Autoridades comunales recorrieron el complejo deportivo municipal de Gómez Carreño, que va a contar con la primera cancha pública de fútbol con pasto sintético. El segundo sector de Gómez Carreño contará con la primera cancha de fútbol pública de pasto sintético de Viña del Mar. Autoridades comunales recorrieron las instalaciones de lo que será el remozado complejo municipal de Gómez Carreño, que además contará con modernos camarines, baños públicos inclusivos, cuatro torres de iluminación con luces LED y áreas de circulación y esparcimiento con tres quinchos con accesibilidad universal. Revisando y viendo lo maravilloso que está quedando este estadio, que el sector ha esperado por mucho tiempo en realidad, pero yo creo que hoy día están muy contentos porque van a tener un estadio como corresponde a este sector y también por todos los años que han esperado. Y es importante recalcar que al tener nueva infraestructura deportiva de esta calidad, motivaremos a más niños a practicar deporte. Hace poco leía la encuesta a nivel mundial. Chile es el país que tiene niños con menor movilidad a nivel mundial y por tanto generar instancias como estas de infraestructura motiva a muchos niños a la práctica del deporte, a la recreación y también permitirá el mejor desarrollo del fútbol amateur, especialmente de la Asociación de Gómez Carreño. La remodelación del recinto que tanto esperaban los vecinos contará con estándares FIFA y tiene una inversión de 1.000 millones de pesos financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. La etapa actual del complejo es la instalación del pasto sintético, que es nuestra última etapa. Se está efectuando el desembolso de los rollos del pasto, posteriormente se ejecuta el pegado, la demarcación y el relleno con la arena y el caucho, que ya deberían estar en los próximos días ejecutados ya en la cancha. Quiero expresar lo emocionado que estoy al ver este complejo y especialmente esta cancha de fútbol que hoy podemos con nuestras autoridades supervisar los avances, que ya estamos a poco tiempo para poder hacer uso de ella. Algo maravilloso porque de verdad siempre fue el sueño de este sitio baldío que servía para diferentes cosas, basura, tránsito de personas que no correspondía y ahora verlo ejecutado es un gran sueño. Las obras de trabajo de esta nueva infraestructura deportiva a disposición de la comunidad finalizarán en el mes de junio, para luego continuar con la instalación de pasto sintético en las canchas de El Bosque, El Olivar y el Estadio Municipal de Miraflores. Municipios de Concón y Limache oficializaron la conformación de la Asociación de Municipalidades por la Seguridad Ciudadana.
Con la aprobación por parte de los integrantes presentes de ambos consejos municipales del acta de constitución y miembros del primer directorio, que será presidido por el alcalde Óscar Somonte, se constituyó oficialmente la tarde de este jueves la Asociación de Municipalidades por la Seguridad Ciudadana Concón Limache. Primera iniciativa de este tipo en el país a nivel regional que busca encontrar soluciones a problemáticas comunes para atacarlas con medidas preventivas, la implementación de pórticos con la última tecnología, entre otras estrategias. Este hecho que estamos marcando junto al alcalde de Limache es una tremenda oportunidad para trabajar en conjunto el tema tan recurrente en todos lados como es la seguridad, con las opciones de buscar gestiones, recursos a nivel regional, a nivel nacional, recursos también, un trabajo con los privados. En fin, se abre una muy buena alternativa. Primera acción a nivel de región que hoy día se implementa. Y eso me parece tremendamente valioso. Lo segundo, creo que es relevante en esta línea, es que son dos comunas que son de características relativamente similares en cuanto a niveles de población, dimensiones geográficas y que también compartimos realidades comunes. En esa línea la asociatividad cobra sentido y cobra vida con acciones muy concretas que en un mediano y largo plazo se van a poder implementar. El documento firmado define 10 acciones principales. Con eje central de fortalecer la seguridad de los vecinos, desarrollando los municipios actividades o acciones necesarias para tener mayor seguridad, servir de nexo entre los agentes públicos y privados, dar a conocer la información que puedan recolectar en este ámbito y potenciar el desarrollo de estrategias de prevención del delito. Bueno, para el Ministerio Público siempre es importante esta posibilidad de implementar y replicar buenas prácticas que se están trayendo a la zona siempre cuando estas estén dirigidas a la prevención del delito y a la seguridad pública. Nosotros como Ministerio Público y en particular la unidad de Análisis Criminal y Foco Investigativo está preocupada de poder participar en todas estas actividades y poder colaborar en lo que nosotros respecta con la persecución del delito. En esta primera instancia, el municipio de Concón asumió la presidencia para implementar un plan estratégico y piloto en este ámbito, para luego pasar a una segunda etapa en Limache. Con un 42% de avance se encuentra la construcción del Hospital Biprovincial Quillota Petorca, al que llegó el ministro de Salud, Emilio Santelices, para visitar los trabajos. Además, inauguró el CESFAM de La Calera, que va a beneficiar a 10.000 usuarios. En su visita a la región, el ministro de Salud, Emilio Santelices, visitó las obras del nuevo Hospital Biprovincial Quillota Petorca, cuya ejecución presenta un 42% de avance y contempla más de 73.000 metros cuadrados, con un total de inversión de 146.000 millones de pesos. Esta iniciativa tendrá 32 salas médicas, 19 para otros profesionales, 14 de urgencia diferenciados. Por otro lado, se dispondrá también de 9 pabellones generales y 3 salas de parto integral, 15 puestos de diálisis y una unidad de hospitalización domiciliaria y de medicina ambulatoria. Esta región cuenta, entre otros, con un hospital del máximo nivel, con 280 camas, con 9 pabellones, con cuidado intensivo, con resonador magnético, con un helipuerto para trasladar enfermos. Y también quiero hacer un llamado a los parlamentarios, porque hemos enviado importantes reformas para fortalecer FONASA, para que FONASA efectivamente acompañe a las personas, le entregue mayor cobertura, le permita tener mayor posibilidades de elegir, para que disminuyamos el gasto de bolsillo por medicamento. El Hospital Biprovincial Quillota Petorca es un ejemplo a nivel nacional de cómo se tienen que hacer la obra y cómo han estado avanzando. No tan solamente va a beneficiar a las provincias de Quillota Petorca, sino que a toda la red del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, aumentando la complejidad, aumentando las camas críticas, aumentando la resolución en pabellones. Dentro de los avances tecnológicos que tendrá este nuevo hospital biprovincial se destaca la incorporación de un resonador nuclear magnético. Además, el ministro de Salud inauguró un nuevo CESFAM en La Calera, el cual tendrá la capacidad de atender a 10.000 usuarios y tuvo una inversión sobre los 3.100 millones de pesos. Este nuevo centro de salud familiar contará con más de 3.000 metros cuadrados organizados en dos niveles, repartidos en un total de 30 salas, 21 de ellas serán clínicos, 6 destinados a la odontología y 3 a ginecología. Y prontamente podremos iniciar la construcción de un nuevo CESFAM para el sector de artificio que ya está anunciado y está con recursos de parte del ministro y del gobierno de Chile. Entonces creo que hay que decirlo, digamos, desde el corazón. Yo creo que Calera está siendo bendecido
por todas estas oportunidades que van a tener nuestros vecinos de tener una mejor atención. Lo que hemos hecho como gobierno regional es dotar a la región de Valparaíso de un plan histórico en materia de salud primaria. Nunca se habían invertido a la vez más de 130.000, 140.000 millones de pesos para tener una red completa de CESFAM, pero por favor, este tipo de CESFAM, de esta categoría, con estos espacios, con esta comodidad, que nada tienen que envidiarle a los centros privados. Por otra parte, el senador Francisco Chaguán manifestó la necesidad de poner énfasis en los adultos mayores de la zona interior de la región. También hemos pedido al Ministerio de Salud poder potenciar efectivamente el actual hospital de La Calera, que requiere claramente un mejoramiento y una puesta a punto. Por tanto, esta es una demanda que ha surgido también desde el municipio y nosotros vamos claramente a pedir un reforzamiento del hospital de La Calera, como también transformar el hospital San Martín de Quillota en el hospital geriátrico, cuestión que ya hemos conversado con el Ministerio de Salud. Ambas iniciativas darán mejoras a los usuarios de la atención primaria de salud, que beneficiará a más de 330.000 personas en la región. Policía de Investigaciones de la Unidad del Cibercrimen detuvo a un hombre que mantenía material pornográfico infantil en su celular. Aún sigue la investigación para detectar si en algún otro dispositivo aún almacena pornografía. Por almacenamiento de material pornográfico infantil fue detenido un hombre obrero de la construcción que mantenía contacto con menores de edad, niñas de octavo básico de un establecimiento educacional en el sector de Santa Inés en Viña del Mar. Una directora de un establecimiento educacional del sector de Santa Inés de Viña del Mar denunció algunas intervenciones de una persona mayor de edad fuera del colegio con menores del establecimiento de la enseñanza básica específicamente. De las redes sociales, con forma de poder cautivar o alguna forma engatusar a las menores a través del método de la confianza y lograr obtener de ella ese argumento para poder facilitar la relación entre ellas. A través de redes sociales, este sujeto contactaba a las menores, quienes develaron la situación y la directora del establecimiento dio aviso a PDI. La idea de poder dar todas las medidas de prevención, sobre todo lo que hizo relación con los medios virtuales, con las redes sociales, que de alguna u otra manera ocurren al interior de nuestras casas. El llamado que hacemos es justamente a los padres, madres o a personas que estén a cuidado de niños de corta edad, justamente estar muy atentos a sus redes sociales, difundir y sociabilizar, conversar en familia. En su teléfono celular se encontraron alrededor de 28 fotos y videos. Además, por videollamada se exhibía desnudo. La brigada del cibercrimen fue la encargada de detener a este sujeto durante la tarde del pasado lunes. Por votación unánime, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre prescriptibilidad de los delitos sexuales en contra de menores de edad con la indicación de retroactividad hasta el año 1990. Veamos y escuchemos lo señalado por la diputada RN Camila Flores. De manera unánime aprobamos esta iniciativa en la Comisión de Constitución, lo que va a permitir en definitiva que aquellas víctimas sobrevivientes de delitos sexuales puedan por fin perseguir la justicia, perseguir que aquellos criminales que cometieron algún tipo de hecho tan terrible como son los delitos de carácter sexual paguen por esta situación y no se sigan encontrando con una barrera. Esa barrera el día de hoy es el tiempo de prescripción, que son 10 años para poder perseguir estos delitos. Claramente muchas de estas personas que son víctimas de estas situaciones tan terribles pueden demorar mucho más de 10 años para poder asumir y tomar la decisión de denunciar y perseguir a estos criminales. Además, salió de la comisión con una figura especial que tiene que ver respecto de la retroactividad. Esta nueva figura penal, que es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, va a ser retroactiva. Va a ser retroactiva hasta el año 1990. Es decir, que todos aquellos delitos que se hayan cometido a contar del año 1990 en adelante, que fue cuando nuestro país ratificó el tratado, la Convención de Derechos del Niño, se van a poder investigar y perseguir. Más de 3.000 millones de pesos invertirá el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas en trabajo de mantención, mejora y construcción de nuevas obras para la red primaria de aguas lluvias que está bajo su tuición. Era una obra largamente anhelada por los vecinos del sector y ya es una realidad que les permitirá pasar un invierno mucho más tranquilos.
ya que la construcción del colector Márquez brindará mayor seguridad a los residentes de este tradicional sector de Valparaíso. Muchos años, yo llegué más de 30 años y aquí tenía un problema con el colector que estaba roto. Y por lo tanto se hacía una catarata hacia abajo por la calle con barro, lodo, madera, palo, basura, ya que este sector, como es un sector medio abandonado, se convirtió en un micro basural. Y eso es un problema que lo veníamos conversando. No nos pescaban, la verdad, francamente, tantos años aquí en el sector y ahora ha sido bueno y estamos muy agradecidos. Las obras del colector Márquez tuvieron una inversión de 160 millones de pesos, considerando la construcción de dos tramos de 136 metros lineales, incorporando cuatro cámaras de salto de hormigón armado dispuestas en el talud y un muro de contención. Un colector de 136 metros lineales que en el fondo en una primera instancia era recibir las aguas, se hizo un levantamiento de un muro que podemos ver en nuestra espalda para poder retener la agua y después canalizarlas por el medio del colector, con estos 136 metros que pueden ver en estas torres que están en nuestra espalda y que canalizan la agua al colector y en el fondo evitamos el rebalse y además la canalización. Durante la visita a las obras, las autoridades destacaron que este proyecto permitirá potenciar la seguridad de manera integral al sector. Esto además también ayuda a que ciertos sectores evite, obviamente, problemas con las lluvias, pero también con problemas con los incendios, porque generalmente estos lugares, estamos muy cerca del Cerro Toro, donde están abandonados, donde hay mucha basura, son muy combustibles para lo que, bueno, Valparaíso ha sido expuesto en ese sentido. Este colector es parte de los más de 3.000 millones de pesos que invierte el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas en trabajos de mantención, mejora y construcción de nuevas obras para la red primaria de aguas lluvias, que está bajo su tisión, y que abarca las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y Alemana, todas con sus planes maestros de aguas lluvias aprobados. Integra y Servicio Agrícola y Ganadero SAG presentaron un libro infantil que explora el mundo de las abejas y su importancia para el medio ambiente. El dulce zumbido, un paseo por el maravilloso mundo de las abejas, se llama la publicación conjunta entre la Fundación Integra y el Servicio Agrícola y Ganadero SAG, que tiene por objetivo promover la protección de los recursos naturales y el patrimonio fitosanitario desde la primera infancia. Un innovador material que ha sido integrado a las actividades educativas de los más de 1.200 recintos de la Red Nacional de Integra, como ocurre en el Jardín Infantil Violeta Parra de Quilpué. Donde los niños pudieron aprender desde cómo incrementar su vocabulario a través del cuento, conocer palabras nuevas, además desde los lenguajes artísticos, ellos han podido manifestarse a través de distintas danzas al compás de la música, imitando, ¿cierto?, el movimiento de las abejas, han podido también dibujar, ¿cierto?, han podido trabajar con masa, modelado y distintas habilidades que tenemos contempladas. Además, desde el núcleo también que contempla el conocimiento de seres vivos, hemos trabajado también en las características en particular de las abejas. La publicación cuenta de contenidos tratados de manera lúdica y relacionados con el trabajo en las colmenas, la composición física de las abejas, la magia del polen, la miel y la labor del apicultor. Lo más importante, poder inculcar a los niños a cuidar el medio ambiente y en este recurso natural tan importante que son nuestras abejas y que obviamente están tan amenazadas por el cambio global. Así que es muy importante fortalecer, aparte de otros aspectos, también como la estimulación del lenguaje y este hermoso recurso que nos permite a lo largo de nuestros 1.200 jardines a lo largo del país contar con este texto de apoyo. Inculcar en los niños el cuidado de las abejas desde chiquititos. ¿De ahí la importancia de tener este tipo de material? De ahí la importancia de tener este tipo de material, que fue un trabajo en conjunto entre el Servicio Agrícola y Ganadero e Integra. Salió un muy lindo cuento, a los niños los entusiasma. Y eso nos deja contentos porque vemos que el esfuerzo que se hizo tiene retribución. Material educativo desarrollado por Integra y el SAG, que es parte del trabajo que fue destacado por la Organización Mundial de Enseñanza Preescolar con el Premio Educación para el Desarrollo Sustentable 2018. En etapa final de la limpieza del sistema de evacuación de aguas lluvias de la comuna se encuentra el Plan Invierno 2018-2019 en Viña del Mar. La comuna de Viña del Mar se prepara para el invierno. Es por esto que desde septiembre del año pasado ha iniciado trabajos con máquina pesada la remoción de escombros en los desarenadores ubicados en el tranque Sausalito, tranque forestal, Quinta Vergara y sector Potrerillos 1, sumando en total 28.000 metros cúbicos de escombros removidos. Estos trabajos se enmarcan en el Plan Invierno 2019, el cual tiene como objetivo habilitar todos los sistemas de evacuación de aguas lluvias para la época de invierno,
además del despeje de los esteros de Reñaca y Marga Marga. ¿Qué es la limpieza de los tranques arenadores? Significa, para tener una idea, más el retiro de más de 30.000 metros cúbicos, estamos hablando de más de 3.000 camionadas que se retiran después de cada periodo invernal. Por lo tanto, para nosotros es fundamental todo ese trabajo con este equipo. Estamos hablando de más de 20 maquinarias pesadas, más de 70 camiones que están trabajando en forma permanente. Y fundamentalmente el trabajo de la mano de obra. Tenemos más de 300 auxiliares comprometidos que son muy especializados, tanto en la limpieza de los 54 cauces que están subterráneos y que la gente no los ve. Desde el municipio reiteraron el llamado a la comunidad a no botar basura y desperdicios en los lugares como cuencas, cauces y quebradas, ya que arriesgan multas. Pero también hacerle un llamado a las personas para que no depositen las basuras en los sectores donde no corresponden las quebradas, porque indudablemente eso significa mucho daño. Han habido también denuncias, los mismos vecinos que no han avisado, y se manda a Inspección Comunal o a Seguridad Ciudadana a cursar las multas correspondientes. Una multa de medio ambiente, de botar basura y se le pide infragante, las multas son bastante elevadas. Creo que la primera es alrededor de 300 a 400 mil pesos. Este plan invierno también consiste en reacomodar a las personas en situación de calle que pernoctan en la ribera del estero Marga Marga, trasladándolas a albergues de la ciudad. La inversión total de la ejecución de las faenas acorde a este plan invierno alcanza los 1.700 millones de pesos. Bien, y eso es todo entonces en cuanto a nuestro resumen de noticias. Gracias por la sintonía y sigan con nosotros. Con el auspicio de BTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias.